Vamos a ver, el dominio de una función. Dominio. No solo vale con saber más o menos lo que es. Conjunto de valores de x que tienen y. ¿Vale? ¿Eso qué es? En esta clase, por ejemplo. Pues si cogemos el dominio de chicos, pues está José Luis, Andrés, Pablo y David, ¿no? Pero confundo con Raúl, con el otro, ¿no? Entonces, en las chicas, vamos a suponer que esto fuera chicos con chicas, pues no me cogen los homosexuales y me pegan. ¿Tú tienes novia, Andrés? ¿Tienes novia? Vale, vamos a suponer que se llama Paquita. Pone algo, tampoco, yo no quiero saber más. Yo con saber cómo se llama la mía, para no confundirme cuando estamos haciendo el amor, me vale. Entonces, de la función tiene novia, Pablo, ¿tú tienes novia o no? No. Bien. Digo bien, digo... Que está bien que lo sepa para hacer la función, no que esté bien que no tenga novia. David, ¿tiene novia? Yo estoy hablando con una, ¿eso cuenta? Bueno, vamos a poner que no. Vamos a poner que no. ¿Tú que eres un león o un huevo? ¿Cuál es el dominio de la función tiene novia? El conjunto de valores de los chicos que tienen novia. El dominio de novia es José Luis y Andrés. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Pablo no me puede responder, no me puede dar un nombre. Por las funciones les pasa lo mismo. Esta función, por ejemplo, la típica hipérbola, esta hipérbola, te puede responder, ¿tiene novia? ¿El 0 tiene novia? Sí, es el 0,3. ¿El 4 tiene novia? Sí, es 0. Pero si me voy al 5, por ejemplo, ¿tiene novia el 5? No le encuentro. No le encuentro novia. Entonces el dominio de esta, por ejemplo, sería todos los números, porque todos los números los puedo encontrar en una pareja, toda x tiene una y, menos el 5. Otras funciones que tienen problemas, que no tienen dominio completo, las raíces. Por ejemplo, raíz de x es una cosa así. Sí, yo puedo hacer la raíz de un número positivo, pero ¿cuál es la raíz de menos 1? No tiene novia, no tiene pareja. No le puedo encontrar ahí. Ahora, ¿qué es el recorrido? El conjunto de valores de y que tiene x. Al revés. ¿Cuál es el recorrido de esta? Pues Manol y Paquita. Que tienen novio. ¿Vale? ¿Cuál es el recorrido de esta? Vamos a dibujar una parábola también. Esta parábola, por ejemplo. Que llega hasta el 2. Pues el recorrido de esta es lo mismo que el dominio, pero doblando. Es decir, para hacer el recorrido lo único que tiene que hacer es doblar la cabeza. O doblar el folio. ¿Cuál es el dominio de esta? Pues todas las y tienen x menos esta. Vamos a suponer que esto fuera un 2. El recorrido sería todo r menos el 2. De hecho, ahora lo veremos. El recorrido de la hipérbola tiene todo r menos la asíntota vertical. Luego, el recorrido de la raíz, pues si fijáis la y que está ocupada es esta. Entonces el recorrido es de 0 más infinito, que coincide con el dominio, que también es de 0 más infinito. Y en esta el dominio es todo R. ¿Por qué? Porque yo aunque no lo vea, a toda X le puedo encontrar su y. Aunque sea muy para arriba, le puedo encontrar su y. Pero aquí hay un montón de y que no tienen x. Todas estas no tienen x. Hasta que no llego al 2, que es donde está el vértice, para arriba no tienen x. En las cuadráticas, el dominio es todo r, pero el recorrido depende de dónde está el vértice. Puede ser del vértice para arriba o del vértice para abajo, según si es cóncavo o convexo. Y hasta y de los demás, todo lo demás es que tiene su dominio. Había que ver las exponenciales. Logarítmica, no, pero ahora no, pero si solo hemos visto la gráfica, ahora vamos a ver cómo se calcula el dominio. Yo solo quería ver que viera la gráfica cómo va, ahora vamos a calcular los dominios. Pero, por ejemplo, si le pones
solo, eso no tiene dominio ni nada, ¿eh? Hola, soy Coco. ¿Me explica la diferencia entre el dominio de esto y esto? ¿Cuál es el dominio de esto? No. Eso. El dominio de todos los números, salvo el 3 que lo anula. Aquí, esto, el denominador puede valer 0. No, el denominador vale 3 y siempre va a valer 3. ¿Aquí hay alguna X? No. No. No, el dominio es todo R. No tiene, no. El dominio es todo R. Eso, esto es una recta. Continuo no es porque tiene una X aquí abajo, pero no está definida en el 0, así que el dominio es todo R. Esa función, ¿cómo es? 2 menos 1 partido X. Si X es más que 0, 3 si 0 es más pequeño o igual que X, y 4 si 0 es más pequeño o igual que 2. ¿Y? Está el dominio es todo R. ¿Por qué? Porque está el dominio es todo R, de esta es todo R. Pero y esta, que tiene un problemilla en el 0, tiene un problema. ¿No sería todo R menos 5? ¡El 5! ¿De dónde has sacado 5? En el denominador. La X tiene que estar en el denominador. Y la recta y las cuadráticas, el dominio es todo R. Y ahora vamos por las que tienen problemas. Para llegar a la hora de... para dormir. Funciones que tienen problemas para dormir. Las que tienen la X en el denominador. Por ejemplo, 1 partido X. ¿Qué se hace para hacer el dominio? 1 se iguala al denominador a 0. Dos, resolver la ecuación. Y 3. El dominio es todo R menos las soluciones de la ecuación. Esto no tiene ninguna complicación. Ninguna. Cero. Cero complicaciones. Entonces de esta sería todo R menos el cero. De esta. Os digo que me da lo mismo. Me la refanfinfla lo que haya en el numerador. ¿Vale? Yo igual al denominador a 0. Lo resuelvo y el dominio es todo R menos el 2. ¿Por qué? Porque cuando X vale 2, aquí me queda 0. Y un número partido 0 no se puede hacer. Otra. Vuelvo a repetir. Que me da igual lo que haya en el numerador. Lo digo otra vez. Que me la refanfinfla lo que haya en el numerador. Que me da igual. Que el numerador no se mira. ¿Qué es de segundo grado? Que me da igual. David, ¿estás aquí o estás mirando a la pared? Igual el denominador a cero. Lo resuelvo. Y si lo hacéis en un momentillo os va a dar 1 y menos 3. El dominio es todo R salvo el menos 1 y el 1 y el menos 3. ¿Vale? Está. Pero esto... No, yo voy a encerrarme a mi casa y mañana vengo a las 8 de la mañana y os abro. Esto es una cuestión de practicar, nada más. Sabéis hacer ecuaciones, ¿no? Sabéis hacer dominio. La otra función que tiene problema, ¿cuál es? Que el dominio no es todo R. Hemos visto que la recta y las parábolas es todo R.
La raíz cuadrada. No. Vamos a ajustar un poquito. Raíz de índice par. Bueno. Vuelvo a repetir que yo tengo este libro. Entonces yo, una de las cosas que tenemos los caballeros Jedi es que adivinamos el futuro, ¿vale? Entonces yo, usando mis poderes de adivinación del futuro, os voy a decir que en el examen os va a poner una así. Raíz cúbica de x cuadrado menos 4, os va a decir, allá el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa? De esta. Que os la va a poner, ¿eh? ¿Vale? Que os pone otra de índice par, por ejemplo, raíz de x menos 4. Hay que hacer una inecuación. ¿El qué? Inecuación. Lo de dentro de la raíz mayor o igual que cero. Ahora vamos a hacer una salvedad porque a veces no tiene que ser igual, ¿vale? Entonces, x menos 4 mayor o igual que cero. Se resuelve. Entonces sería x mayor o igual que 4. Y se expresa correctamente. Se expresa en forma de intervalo. Cuatro hasta más infinito. ¿Vale? Al revés, os la puedo poner al revés. Puedo poner para ver si os pilla. Raíz de 6 menos 2x. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad el profe que ponga eso! Vamos, como todos los maestros, malo. Los profesores viven para amargar a la gente. Sí, o sea, no, dice, no, yo voy a mi casa, no, viven en catacumba debajo de los institutos y de los colegios y salen, o sea, por la noche piensan cosas malas para poner a los alumnos. No, en serio, no me he dado cuenta, me voy a mi casa. Pero luego por la tarde están ellos otra vez. Raro, ¿no? ¿Con qué exactitud nos describe, por favor? ¿Eh? ¿Qué? ¿Con qué exactitud nos describe? Claro. Y salen y están allí haciendo cosas malas. Sí, sí, Gollum, como con los orcos. Son como orcos. Están ahí. Dice, esta tarde tenemos... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que quedan por la tarde todos los profesores, hombre? Sí, ¿qué reunión? ¿Cómo se llama? No. También. Ahí traman, pero personalmente contra cada uno. Y les ponen nota. Este alumno me ha sacado un 8 en el examen. Vamos a ponerle un 6. Sí. No. Yo saqué un 7 y medio en el examen, pero un 6. En fin. Inecuaciones cuando hay un menos delante de la X. ¿Cómo se llama cuando se juntan los profesores, tío? Un claustro. Claustro, tío. Un claustro es un de estos es como cuando se reunían las brujas y yo. Es una aquelarre, tío. Ahí todo y hacen y no, sale directo y destapan la pared y ponen 666 en la pizarra y hacen ritos satánicos. ¿Cómo suspender a los alumnos? Ay, se junta. Ay, cómo lo pone más difícil. ¿Qué hago con esto? Pues cambio el signo de la segunda y pido los más. Sí, paso el 2 dividiendo. No, antes tengo que hacer otra cosa. Pablo, ¿estás aquí o no? Sí. ¿Qué hago? Pues. No está, es que no está. ¿Y yo? ¿Qué hago con esto? Cuando hay un menos delante de la X, cambio el signo de todo. Y le di la vuelta a esto. ¿Vale? ¡Ah! Ahora sí lo entiendo, ¿no?
truco. No, ¿qué? Que me da igual, me da igual. Está bien, da lo mismo. No. ¿No? ¿Qué has hecho tú? He pasado el... Menos 2x dividiendo. No. Tampoco. Están fallando mis poderes. Ah, he pasado el menos 2 aquí, sumando y cambiando el signo. Porque ahora me sale... Eso va al Facebook. ¿Por qué? Hombre, con tu cara al lado. Esta alumna, eso, esto. Y te van a fundir, te van a fundir. ¿Pero por qué? Porque el menos 2, criatura del Señor, está multiplicando. ¿Y tú qué has hecho? ¿Esto? No. ¿Entonces? He hecho 6 es menor o igual que 2. Ahí está, eso es lo que yo le iba a decir a este. Que es otra manera de hacerlo, eso está bien. X menor que 3, te da lo mismo. Ahora para hacer 2 dividiendo, ¿y qué das? Pero no había que cambiar el signo. No, no, si lo haces así... No, pero es que yo estoy haciendo aquí trampas. Porque yo digo, cambia el signo de esto, cambia el signo de esto, cambia el signo de esto. Y lo que tú haces, para mí es más lógico. Pasas esto aquí sumando y pasas esto aquí sumando. Esto no tiene por qué cambiar. ¿No? No. Es que porque a mí me ha dicho que se cambia cuando cambia el signo de... Que, pero es que tú lo estás haciendo de otra manera. Elige una de las dos maneras, o esta, para no liarte. Porque lo que tú has hecho está bien. O sea, tú, yo aquí no cambio las cosas de miembro. No hago así. No hago así. Lo que hago es truco, mal hecho, porque no da, pero no es lo propio. Cambio el signo de esto, cambio el lado de esto y cambio el signo de esto. Eso es lo que te ha dicho tu profesor. Pero tú lo has hecho lógicamente. Es decir, esto pasa aquí, le cambio el signo, esto pasa aquí, me queda lo mismo. 3 mayor o igual que x, que es lo mismo que me sale mi x. X menor o igual que 3. Pero si vas a decidir de una manera, elige esta. Y no te líes, ¿vale? Lo que no quiero es que te líes. Esto lo estaré copiando, ¿no? Y ahora queda la gorda. ¿Vale? Que esconde una ecuación de segundo grado dentro de una raíz. ¿Sabía hacerla, no? Una raíz... un polinomio de segundo grado. Pues yo haría la ecuación de segundo grado y luego haría la recta. ¿La veis o no? ¿Sí? No, no, es eso. Hasta aquí bien, ¿no? Voy a parar, había... ¿Habéis copiado esto, lo de atrás? ¿Ustedes lo habéis copiado, no? ¿Seguro? No me fío de ustedes.